¡Hola, hola! Hoy os queremos enseñar Monster Motel. Monster Motel es un juego de 3 a 6 jugadores basado completamente en cartas, donde tendremos que intentar no ser el monstruo que se quede sin habitación al final de la partida, o lo que es lo mismo, no ser la carta ni más alta ni más baja al final. Y ahora vamos a ver cómo se juega. Repartimos cartas a cada jugador según el número de jugadores en la partida y ahora, por turnos, cada jugador tendrá que bajar una carta de su mano a su zona de juego, o lo que es lo mismo, a su habitación. Cada carta está representada por una ilustración, un valor, un nombre y una habilidad asociada. A la hora de jugar las cartas sobre las habitaciones, el jugador puede decidir colocarla boca abajo, es decir, de manera secreta, pero no podrá activar la habilidad de la carta, o jugarla boca arriba, mostrando a todos los jugadores la carta que ha usado, pero también pudiendo activar la acción asociada a la carta. Cuando a cada jugador le quede una única carta en mano, esta se jugará boca abajo en el centro de la mesa y será la que indicará qué dos jugadores han perdido la partida. Pero antes de mostrar estas cartas centrales, se comprueba si algún jugador ha colocado de forma visible alguno de los comodines, Igor o Quasimodo, y que permiten intercambiar las cartas finales antes de ser reveladas. Y ahora sí, cada jugador revela su carta central y los perdedores serán aquellos que tengan la carta con valor más alto o más bajo, y en caso de empate a valores de 0, se considera que Quasimodo es inferior a Igor. Un rápido juego que mezcla intuición, estrategia y algo de suerte en un tamaño mínimo que nos permite llevarlo y jugarlo en cualquier parte. Y ahora, a disfrutar de Monster Motel.